oración de San Francisco de Asís. Señor, hazme un instrumento de tu paz, que allí donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, perdón. Donde haya duda, fe. Donde haya desaliento, esperanza. Donde haya sombra, luz. Donde haya tristeza, alegría. Donde haya discordia, unión. Donde haya error, verdad. Oh Divino Maestro, concédeme que no busque ser amado, sino amar. Que no busque ser consolado, sino consolar. Que no busque ser comprendido, sino comprender. Porque dando es como recibimos. Perdonando es como tú nos perdonas. Y muriendo en ti es como nacemos a la vida eterna. Amén. Ya yo le di una pequeña introducción de que este documento se llama Oraben a Dios por todas sus criaturas. Como continuación de la introducción, fíjense que han pasado ya 8 años de que publiqué un carta en sí. No quise compartir con todos ustedes, hermanos y hermanas, de nuestro sufrido planeta y más sentidas preocupaciones por el cuidado de la casa común. Pero con el tiempo, viendo que no tenemos reacciones suficientes, mientras el mundo que nos acoge se va desmoronando, quizás acercándose a un punto de quiebre. Más allá de esta posibilidad, es indudable que el impacto del cambio climático perjudicará de modo creciente las víctimas y las familias de muchas personas. Sentiremos los efectos en los ámbitos de la salud, en fuente de trabajo, en acceso a los recursos, la vivienda, las migraciones forzadas, etc. Es un problema social grave que está íntimamente relacionado con la dignidad de la vida humana. Los obispos de Estados Unidos manifestaron muy bien el sentido social de nuestra preocupación por el cambio climático, que va más allá de un planteo meramente ecológico, porque nuestro cuidado mutuo y nuestro cuidado de la tierra están íntimamente unidos. El cambio climático es uno de los principales desafíos a lo que se enfrenta hoy la sociedad y la comunidad mundial. Así vemos cómo, en pocas palabras, lo dijeron también los obispos para la Amazonia, los chinos para la Amazonia. Los atentados contra la naturaleza tienen consecuencias contra la vida de los pueblos, y nosotros estamos incluidos, caballeros. Y para expresar de modo contundente que ya se trata de una cuestión secundaria o ideológica, sino un drama que nos daña a todos. Los obispos africanos afirmaron que el cambio climático pone de manifiesto un impactante ejemplo de pecado estructural. Así entramos de lleno a la crisis climática global.
Por más que se pretenda negar, esconder, disimular o relativizar, los signos del cambio climático están ahí, cada vez de una manera más patente, y lo estamos viviendo. Nadie puede ignorar que en los últimos años hemos sido testigos de fenómenos extremos, periodos frecuentes de calor inusual, sequía y otros quejidos de la Tierra, que son algunas expresiones palpables de una enfermedad silenciosa que nos afecta a todos. Es verdad que no cabe contribuir de modo habitual a la catástrofe concreta del cambio climático global, es verdad. Sin embargo, si es verificable que determinados cambios en el clima provocados por la humanidad aumentan notablemente la probabilidad de fenómenos extremos cada vez más frecuentes e intensos, como hemos visto ahora con el huracán que en menos de 24 horas se puso a una velocidad y en unos vientos enormes. Por eso sabemos que cada vez que aumenta la temperatura global en 0,5, y estos son datos científicos que tenemos que tener en cuenta, unidos al aspecto global de la sociedad, aumentarán también la intensidad y la frecuencia de grandes lluvias y aluviones en algunas zonas, sequías severas en otras, calores extremos en ciertas regiones y grandes nevadas en otras. Y hasta ahora podíamos tener olas de calor algunas veces al año. ¿Qué pasaría con un aumento de la temperatura global de 1,5 grados centígrados, del cual estamos muy cerca? Estas olas de calor serán mucho más frecuentes y con mayor intensidad. Si llega a superar los 2 grados, se derretirían totalmente las capas de hielo de la Groenlandia y de buena parte de la Antártida, con enormes y gravísimas consecuencias para todos. Aquí yo le puse al lado un diagrama de cómo, a medida, fíjense, que aumenta, fíjense lo amarillo, bien, el CO2 aumenta la temperatura. Y es increíble, ¿ok? Es increíble. Ahora, todo no es fácil, todo no ha sido fácil, ni para ustedes ni para mí, porque ha habido grandes resistencias y condiciones que nos paran en promover el cambio climático. Por eso el Papa nos dice, en los últimos años no ha faltado personas que pretendieron burlarse de esta constatación. Mencionan supuestos datos científicos sólidos, como el que el planeta siempre tuvo y tendrá periodos de enfriamiento y de calentamiento. Esto es verdad. Pero olvidamos mencionar otro dato revelante, que lo que estamos verificando ahora es una inusual aceleración del calentamiento, con una velocidad tal que basta una sola generación, no siglos ni milenios, como ha pasado hasta ahora, para contrastarlo. El aumento del nivel del mar, el derretimiento de los glaciares, pueden ser fácilmente percibidos por una persona a lo largo de su vida. Y probablemente en pocos años, muchas veces, muchas poblaciones deberán trasladar sus hogares a causa de estos hechos. Y lo vemos ya en algunas islas del Pacífico que han desaparecido. Para ridiculizar quienes hablan del calentamiento global, cosa en la cual yo he sufrido, se acude al hecho de que suelen verificarse fríos también extremos. Se olvida que este y otros síntomas extraordinarios no son más que diversas expresiones alternativas de la misma causa. El desajuste global que provoca el calentamiento del planeta, tanto las sequías como las inundaciones, tanto los lagos que se secan, como las poblaciones arrasadas por maremotos o desbordes, tienen en definitiva el mismo origen. Por otra parte, si hablamos de un fenómeno global, no podemos confundirlo con eventos transitorios y cambiantes que se explican en buena parte por factores locales. Aquí a la derecha hemos puesto cómo el Amazonas, ¿sí?, va perdiendo cada día más los árboles y comienzan las sequías más temprano. Con la pretensión de simplificar la realidad, es decir, es muy fácil simplificar cuando no le conviene a uno, ¿sí?, o no nos conviene hacer. No falten quienes responsabilizan a los pobres, porque tienen muchos síntomas.
y hasta pretenden resolverlo mutilando a las mujeres de países menos desarrollados. Como siempre, pareciera que la culpa es de los pobres, pero la realidad es que un bajo porcentaje más rico del planeta contamina más que el 50% más pobre de toda la población mundial. Hay cuatro países en particular que son bastante causantes de que es la China, Estados Unidos, la India y Rusia. Y que la emisión per cápita de los países más ricos es muchas veces mayor que la de los más pobres. ¿Cómo olvidar que África, que alberga más de la mitad de los pobres del planeta, es responsable de una mínima parte de estas emisiones históricas? También suele decirse sobre el esfuerzo por mitigar el cambio climático, reduciendo el uso de combustibles fósiles y desarrollando formas de energía más limpias, provocará una reducción de los puestos de trabajo. Lo que ocurre es que millones de personas pierden sus empleos debido a las diversas consecuencias del cambio climático. Tanto el aumento del nivel del mar como las sequías y muchos otros fenómenos que afectan al planeta han dejado a mucha gente a la deriva y vemos los fuegos que hay en todo el mundo. Por otra parte, la transición hacia formas renovables de energía, bien gestionada, así como todos los esfuerzos de adaptación a los años de cambio climático, son capaces de generar innumerables puestos de trabajo en diferentes sectores. Esto requiere que los políticos de todo el mundo y los empresarios estén ahora mismo ocupándose de ello. Ya no se puede dudar del origen humano. Y muchas veces echamos a un lado nuestras culpas, porque ya los científicos hablan que el periodo holoceno se acabó y ahora es el antropoceno. ¿Por qué? Porque es el hombre el causante de estos cambios tan bruscos. Veamos por qué. La concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, que por ese efecto provoca el calentamiento de la Tierra, se mantuvo estable hasta el siglo XIX, por debajo de las 300 partes por millón en volumen. Pero a mediados, fíjense bien, con el desarrollo industrial, comenzaron a crecer las emisiones. En los últimos 50 años, el aumento se aceleró notablemente, como lo ha certificado el Observatorio de Mauna Loa, en Hawái, que toma medidas diarias de dióxido de carbono desde el año 1958. Es una historia de cómo ha ido creciendo el CO2. Mientras escribía graduado, sí, se alcanzó el máximo de la historia, 400 partes por millón, hasta llegar en junio de 2023 a las 423 partes por millón. Más que el 42% total de emisiones netas a partir de 1850 se produjeron después de 1990. Al mismo tiempo, verificamos que en los últimos 50 años la temperatura aumentó a una velocidad inédita, muy rápida, sin precedentes en los últimos 2000 años. En este periodo, la tendencia fue un calentamiento de 0,15 grados centígrados por década. Se vuelve a escuchar a los científicos, que tenemos que escuchar a los científicos. El doble de lo ocurrido en los últimos 150 años. Desde 1850 hasta hoy, la temperatura global aumentó 1 grados centígrados, fenómeno que se amplifica en las áreas polares. A este ritmo, es posible que en 10 años alcancemos el límite máximo global deseable de 1,5 grados centígrados. El aumento no se dio solo en la superficie de la Tierra, creemos que nada más que es donde vivimos, sino también en varios kilómetros hacia arriba de la atmósfera, que está llena de CO2, en la superficie de los océanos y aún en profundidades por cientos de metros. Así se incrementó además la acidificación de los mares y se redujeron los niveles de oxígeno. Los glaciares se retraen, disminuye la cobertura nerviosa y sube constantemente el nivel del mar.
No es posible ocultar la coincidencia de estos fenómenos climáticos globales con el crecimiento acelerado de las emisiones de gases de efecto invernadero, sobre todo de los mediados del siglo XX. Una abrumadora mayoría de científicos especializados en clima sostiene que esta correlación, y solo un ínfimo porcentaje de ellos intentan negar esa evidencia. Es decir, que la mayoría aceptan el cambio climático. Lamentablemente, la crisis climática no es precisamente un asunto que interese a los grandes poderes económicos, preocupados por el mayor rédito posible con el menor costo, ni el mismo tiempo más corto que se puede. Y es el problema que la economía creada por el hombre es más importante que los seres humanos y la naturaleza. Me veo obligado a hacer estas precisiones que pueden parecer obvias, debido a ciertas opiniones despectivas y poco racionales que encuentro incluso dentro de la Iglesia Católica, en el cual yo he tenido buenas experiencias en esto. Pero ya no podemos dudar de que la razón de la inusual velocidad de estos peligrosos cambios es hecho inocultable. Las enormes novedades que tienen que ver con la desbordada intervención humana sobre la naturaleza en los dos últimos siglos. Los elementos de origen natural que suelen provocar calentamiento, como las erupciones volcánicas y otros, son insuficientes para explicar la proporción y la velocidad de los cambios de las últimas décadas. La evolución de las temperaturas medias superficiales no se sostiene sin el efecto del aumento de los gases invernaderos, como vimos en el gráfico. ¿Qué daño hay? ¿Qué riesgos tenemos? Porque hay veces que no nos preocupamos por eso. Algunas manifestaciones de esta crisis climática ya son irreversibles, al menos por cientos de años, como el aumento de la temperatura global de los océanos, es decir, desaparecen especies, y al mismo tiempo hay un problema serio con los corales, que cada día desaparecen. Su acidificación y disminución de oxígeno. Las aguas oceánicas tienen una inercia térmica y se requieren siglos para normalizar la temperatura y la salinidad, lo cual afecta a la supervivencia de muchas especies. Este es un signo, entre tantos otros, de que las demás criaturas de este mundo han dejado de ser compañeros de camino para convertirse en nuevas en nuestras víctimas, de nosotros, los seres humanos. Lo mismo hay que decir del proceso que lleva a la disminución del hielo continental. El derretimiento de los polos no podrá revertirse por cientos de años en lo que respecta al clima. Hay factores que siguen durante mucho tiempo, independientemente de los hechos que lo hayan desencadenado. Por esta razón, ya no podemos detener el enorme daño que hemos causado. Solo estamos a tiempo para evitar daños mayores si no hacemos algo. Y estos diagnósticos y apocalípticos pueden parecer como racionales o insuficientemente fundados. Ahí vemos a un oso que cada día le queda menos hielo y se está muriendo y desapareciendo. Esto no debería llevarnos a ignorar que la posibilidad de llegar a un punto crítico es real. Pequeños cambios pueden provocar cambios mayores imprevistos y quizás ya irreversibles debido a los factores inertes. Así se terminaría desencadenando una cascada de acontecimientos que se precipiten como una bola de nieve. En un caso así siempre llegará tarde, porque ninguna intervención podrá detener el proceso ya iniciado. Usted sabe lo que significa proceso ya iniciado. Adiós, tierra. De allí no se regresa. No podemos afirmar con certeza que en las condiciones actuales esto vaya a suceder. Si es seguro que no deja de ser una posibilidad y tenemos en cuenta fenómenos ya en curso que sensibilizan al clima, como la disminución de los hielos, las modificaciones de flujos oceánicos, la deforestación en las selvas tropicales, el derretimiento del permafrost en Rusia y en otros lugares fríos. Realmente podemos agregar que la pandemia del COVID-19
ha contactado la estrecha relación de la vida humana con la de otros seres vivientes y con el medio ambiente. Todo está unido, caballero. Pero en especial, ha confirmado que lo que ocurre en cualquier lugar del mundo tiene repercusiones en todo el planeta. Esto me permite repetir dos convicciones en las cuales insisto hasta el cansancio. Así nos dice el Papa ya, para terminar. Todo está conectado y nadie se salva solo. Y vemos a la derecha, arriba, en cuadrito, como la diferencia entre una tierra cultivada por los monopolios, además, en el cual no se cuida la tierra, y en la otra, donde se cuida y se tiene en cuenta que hay que sumar todo lo que es la tierra. Amén. Muchas gracias.